En España se dio un dato curioso al salir de la dictadura de Franco, y es el entusiasmo generacional de muchos profesionales que pensamos que se podía rehacer España desde otro punto de vista y dar el paso gigantesco que dio España en aquel momento, por una especie de ilusión continuada y contagiada de todas las generaciones, sobre todo las generaciones jóvenes, de los universitarios, que habíamos vivido el final de una dictadura en la que nos sacaban de las universidades. Pero bueno, esto es otra historia. Yo en esta conferencia lo que querría es iniciar el proceso contando un poco lo que significa para mí la arquitectura. La arquitectura, si me van a permitir, voy a introducir unos pequeños conceptos y variables con los que entiendo, sobre todo para los jóvenes arquitectos, que es lo bueno para entrar, o la metodología para entrar a hacer arquitectura. La arquitectura es la construcción de las ideas, está clarísimo. La idea que traduce una función se construye en un determinado contenedor. La definición de arquitectura, de todas las muchas definiciones que hay de arquitectura, para mí la más interesante es que la arquitectura es función más emoción. La función es el motor primero. El motor primero que inicia el proceso de la arquitectura. No sé cómo se puede poner, pero no, lo dejo así. Respecto a la función, hay muchos actores. El que un edificio funcione, que una arquitectura funcione, hay como muchas cabezas de ingenieros, de usuarios, de técnicos, de metodologías, de catálogos y de historias para conseguir que la arquitectura funcione. La función tiene muchos ojos y generalmente suele funcionar. Lo que nunca se pide es que la arquitectura tenga emoción. Eso es algo que está por ver todavía, que algún cliente aparezca en el despacho diciendo: yo lo que quiero es que me haga usted una arquitectura emocionante. Lo que quiero es que me construya usted una casa o me construya usted una escuela. La emoción entiendo que es el alma de la arquitectura y es algo que le da vida y que es independiente de la escala, que se relaciona directamente con la función, que estudia y que analiza el lugar y que se realiza con materiales concretos. No toda construcción es arquitectura. Efectivamente, esta nave es funcional, seguro, funciona perfectamente, es una bodega para contener lo que sea, funciona, pero no podemos pensar que es arquitectura. Entre otras cosas, la imagen exterior, el usuario pasivo que recorre la ciudad mirará para otro lugar, porque la arquitectura aquí no le está ayudando en absoluto a emocionarse, por lo menos en el buen sentido de la palabra. En otros tiempos, bueno, en otros tiempos y también ahora, hay arquitecturas que embellecen la ciudad, que se hacen para el usuario pasivo, el usuario que no tiene nada que ver con el que busca la construcción del edificio para su beneficio propio. Las ciudades se engalanan para, no solamente para el interior de las arquitecturas, sino también para la ciudad. La emoción, desde luego, no tiene escala y es responsabilidad del arquitecto entender esto. Puede ser emocionante una silla, puede ser emocionante un tirador. El Museo de Arte Moderno de Nueva York está lleno de pequeños objetos cotidianos de las arquitecturas hechas por arquitectos para embellecer las arquitecturas. En lo macro también aparece la emoción. La trama aburrida o monótona de Escuadra y Cartabón, de las cuadras de Barcelona, se llena de emoción cuando aparece la diagonal, que da unos nuevos puntos de vista que,
que genera unas arquitecturas, que prepara para que las arquitecturas sean singulares en puntos singulares de la diagonal. Algo parecido le ocurre a París cuando Haussmann en el 1800 destroza o revienta una trama medieval laberíntica para generar esos ejes focales que le dan orden a la ciudad. De alguna forma en París te pierdes dentro del interior de la trama medieval, pero sí enseguida aparece el respiro de las radiales. La función, desde luego, puede sugerir la forma. La propia función en el Museo Guggenheim genera la forma de la arquitectura y organiza la arquitectura interior. Por tanto, el análisis de la función y del lugar son, sin ninguna duda, los ingredientes fundamentales para justificar la forma. La ópera de Sidney no tendría en absoluto esta forma si no estuviese en un puerto y no fuese una ópera. El material refuerza la idea en arquitectura. La elección del material es importante para consolidar la arquitectura. Cuando en 1900 se inaugura la Bienal del pabellón de Mies en Barcelona, le preguntan, el rey Alfonso XIII le pregunta, ¿y esto para qué sirve? Y Mies le dice, esto, majestad, sirve para ser bello y representar la nueva Alemania. La opulencia del material, y el material en este caso refuerza la idea de la representatividad. Las plantas, al final de cuentas, las plantas están representando la funcionalidad y el recorrido. La secuencia en el tránsito de los palacios de la Alhambra generan esa utilizan el factor sorpresa y la curiosidad en el recorrido. Hay una realidad al final, es que el arquitecto en un tiempo concreto, en un tiempo generalmente muy breve, debe diseñar la forma que contenga la función. Y aquí es donde para los jóvenes arquitectos y para todos, para los viejos también, empieza la angustia por llegar a una forma determinada en un tiempo muy breve de plazo. Y muchas veces se recurre. Entonces, con las prisas empieza la angustia. Queremos precipitarnos en sacar una forma arquitectónica de una manera rápida. Aquí tenemos un ejemplo de que la arquitectura nunca es una isla, siempre está inmersa en un entorno muy concreto. El lado de la imagen de la izquierda es la imagen de un arquitecto anónimo, que Dios confunda, porque no considera en absoluto la preexistencia de una torre que estaba protegida, y aparece una arquitectura que no dialoga en absoluto con la torre. Pierde la oportunidad de unir la sugerencia que le pueda dar la torre y que le condicione la arquitectura. En la imagen de la derecha aparece la intervención de José María Sánchez en el templo de Diana en Mérida, que hace una arquitectura de acompañamiento que enmarca el templo de los romanos. Cuando el lugar sea mudo, la verdad es que la arquitectura debe de hacerse intimista, debe de buscar la emoción en el interior de los propios espacios. La Maison de Verre, en un patio de París, que no tiene ningún interés, que niega la visión del patio y se vuelca hacia el detalle arquitectónico interior de las librerías, de las bibliotecas y del mobiliario. O la capilla de las Capuchinas de Luis Barragán, en el que se hace intimista y solamente juega con el color y con la luz. Para mí, unos espacios bellísimos y emotivos. Al final, el espacio intuido, ese espacio que se nos escapa de las manos, siempre se va a valorar en la sección.
me sorprende ver en las escuelas de arquitectura cómo se utiliza muy poco el dibujo en sección, cuando el dibujo, la sección está sugiriendo siempre la emotividad del espacio. Al final, la realidad de todo esto, y este cartel de un avión, para mí era significativo. La realidad verdadera es que el verdadero protagonista de la arquitectura es el espacio. ¿Qué sería del lujo sin el espacio? Aquí tenemos todo el lujo que se puede meter, pero es un espacio repugnante. Ya no sirven los tratados de arquitectura. Para nuestros tiempos, para nuestros jóvenes arquitectos, para nosotros mismos, los tratados de arquitectura ya solamente nos dan un estudio de cómo es la historia de la arquitectura, pero no sirven los tratados de arquitectura. Tenemos que hacer nosotros nuestros propios tratados. Lo que perseguimos es el proyecto, y el proyecto lo vamos a obtener sacando la pregunta al lugar, preguntando al lugar intensamente, de día, de noche, viendo dónde están las singularidades. La pregunta al lugar, la propia sugerencia de la función que tenemos que hacer, que albergar en ese local, y sobre todo nuestras propias obsesiones. Nuestras propias obsesiones que es todo el bagaje cultural que cada uno de nosotros llevamos dentro, que hemos heredado de nuestros mayores y que consciente o inconscientemente está en nuestra cabeza. Ese bagaje cultural es el que tenemos que aprovechar, porque si seguimos esas indicaciones, al menos haremos una arquitectura personal nuestra y no recurriremos al corta y pega de las revistas famosas, que son unos espacios magníficos a lo mejor, pero que no responden en absoluto a nuestras obsesiones, a nuestro lugar y a nuestras sugerencias. Pasamos a hacer, aplicar un poco todo esto. He intentado contarles un poco las indicaciones, lo que a mí me impacta en arquitectura y que me gustaría aplicarlo o explicarlo en la remodelación del Parque de las Canteras y el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca. El solar es el que tenemos aquí. En el año 65 no estaba el Camino Nacional, había en esa zona una zona pantanosa en que los del lugar dicen que cazaban patos, y en el plazo de estos años se ha transformado a el solar en el que estamos ahora metidos. El solar en el que teníamos que intervenir para organizar, introducir el archivo, que es una pieza arquitectónica importante y que inicia todo el proceso, era en el solar de las Canteras. Realmente intervenir en el Parque de las Canteras para hacer el archivo, el menor de los problemas era hacer la arquitectura del archivo, que era un problema. El verdadero problema era intentar remodelar el parque para que el archivo fuese del parque y el parque condicionase al archivo. No se trataba de hacer un elefante blanco que aterrizase allí como el elefante blanco del estadio. Se trataba de introducir una arquitectura que complementase y modificase personalmente la personalidad del parque. Y la personalidad del parque, un parque de las Canteras, era la fuerza que tenía la roca, y la consecuencia de la extracción de la roca, que era el afloramiento del agua. Un parque que se llene de agua, que tenga esa capacidad de acumular agua y que tenga ese marco de la belleza y la fuerza de una piedra, que por otra parte es la que ha construido Oaxaca, era muy significativa. Entonces, pensamos que realmente lo que se debería hacer es introducir, limpiar la piedra, potenciar la presencia de la piedra y de la imagen de la piedra, y al mismo tiempo favorecer la presencia del agua. De esta manera el parque se transforma en un festival de agua, o quiere ser transformado en un festival de agua
en el que cada gota que caiga a las 13 hectáreas del parque vayan a las pozas. Y, por supuesto, para eso era necesario unir las pozas, que el protagonismo del agua se uniese, unir las dos pozas que estaban separadas, unidas manteniendo un puente entre la vialidad existente, y provocar que todas las tierras, que todo nos llevase hacia el agua. Por eso aparece ahí un plano inclinado que permitía filtrar el agua a las pozas. Toda esta intervención iba a generar mucho movimiento de tierras. Y ese movimiento de tierras pensamos que no debería de llevarse a vertedero, que es lo costoso, sino quedarse en la propia parcela. Entonces, analizando que la vía a la que da acceso el parque, que es el Camino Nacional Ruidoso, se podía contener todas esas tierras, todo ese movimiento de tierras en una especie de colina artificial que tendría el beneficio primero de aislarnos del ruido y, por otra parte, el generar una entrada especial de puerta de entrada al parque en Batache, debajo de la colina, desde el Camino Nacional. Y, por supuesto, dar un punto de vista nuevo a todo el parque. El deporte que existía se mantiene y se aumenta. Había que introducir los servicios naturales de un parque, de vigilancia, de sanitarios, de mantenimiento, etc. Y al final el archivo, que realmente un archivo es un contenedor, varios contenedores, varias bodegas grandes que contienen documentos y otras dependencias que lo manipulan y se abre a la actividad del parque. Pero entre medias pensamos que tenía que aparecer el protagonismo del agua, como si el agua naciese de las entrañas del propio archivo. El agua tenía el protagonismo de nacer casi del patio del archivo y suavemente ir bajando hacia las pozas. Con este anteproyecto llegamos en abril del 2013 para ser desarrollado por las ingenierías de Oaxaca. Sin embargo, al llegar aquí nos encontramos con que problemas de la titularidad de los predios del terreno obligaban a un cambio de solar, a un cambio de solar que no estaba, que tenía que ubicarse el archivo en este extremo del solar, porque todavía no se había derribado el estadio y porque había ahí unas propiedades que impedían utilizar ese terreno. En principio, parecía que entraba perfectamente la geometría del proyecto que traíamos en este área. Algo pasaba mal, algo se estaba trastornando, porque la esencia del proyecto que traíamos del archivo estaba directamente vinculado al agua y aquí nos alejábamos mucho del agua. Por otra parte, la volumetría del archivo era una volumetría grande que estaba bien en el interior, pero no cuando se aproximaba a los extremos, que el contagio, lo que estaba rodeado era un orden menudo pequeño de arquitecturas pequeñas que aconsejaban que no era la volumetría adecuada para esta zona. Y por último, el nuevo solar estaba lleno de vegetación, de árboles que de alguna manera el proyecto no contemplaba y no mantenía. Entonces pensamos que el archivo tenía que cambiar de proyecto. La idea, el lugar ya no aconsejaba ese proyecto. El lugar lo que estaba aconsejando era una arquitectura de patios que aparecían configurados por la presencia de los árboles que estaban en el lugar, al menos los árboles significativos, y que los propios árboles tenían que marcar esos patios y la arquitectura, la secuencia del tránsito de la arquitectura se tenía que adaptar
a esos patios y a esa geometría. De esta manera, el proyecto, el master plan de todas las canteras, se compone de 12 proyectos, de los cuales los tres primeros son los que están ahora en curso. En resumen, hemos pasado de una volumetría de un agua contenida en las pozas de 33.000 metros cúbicos a más del doble. Los parques y jardines, el área actual se aumenta considerablemente con el desmontaje del estadio. Los paseos, las vialidades que existen, las vialidades principales, se multiplican con unos paseos, paseos peatonales mucho más comedidos, mucho más recolectos, que recorren la totalidad, que bajan al agua y recorren la totalidad del parque. El ruido se minimiza considerablemente con la construcción de la colina artificial. Y el resultado es que desde el Camino Nacional, con esos estacionamientos, parece que eran 200 y pico plazas, genera una frontera con el parque y un acceso principal en el que está la vigilancia, los sanitarios, unas aulas deportivas, etc. Se entra en batalla como desde la calle sin ver directamente el interior, se va descubriendo en el recorrido a través de un patio y al final el parque, donde el cemento ardiente se elimina, los cementos, intentamos eliminar todo lo que sea materiales duros del suelo y recuperar los materiales terrosos. La colina artificial genera un nuevo punto de vista y una puerta de acceso desde el Camino Nacional. Donde el estadio, donde está el pasto del estadio, aparece el kiosco que hemos derribado, donde se ocupa, donde se implanta el archivo, y aparecería en el interior del pasto debidamente jardinado que ocupa el estadio. El nuevo kiosco, que tiene unas características específicas de arquitectura, no vamos a entrar. El área deportiva con sus sanitarios, y bajo el área deportiva, en una de las zonas, todo el equipo de bombas y bodegas para purificar las aguas y para las dependencias para el funcionamiento del parque. El auditorio, ese plano inclinado que inicia el proceso para llevar las aguas y potenciar las aguas a las pozas, a su vez, como si en la boca se tiene que unir con un puente, pensamos que es un escenario natural para un auditorio que puede perfectamente albergar 2.000 o 3.000 personas con el fondo de la roca y el fondo del agua. Donde el teatro de la roca, en esa idea del proyecto de recuperar la roca, de recuperar la piedra casi como un resto arqueológico que se limpia y que solamente aparece en algunos huecos donde se plantarían los amates amarillos. Las pozas se unen, se comunican las aguas y existe un paseo que llamamos el paseo del agua, que une una poza con la otra y que va subiendo lentamente hasta llegar al nivel del archivo. Este es el paseo del agua, que se inicia en el auditorio y llega hasta las puertas del archivo. El paseo del agua, que inicialmente flota sobre el agua y después ya entra en la tierra y va subiendo lentamente. Siempre en ese paseo la historia es que la arquitectura no debe de tocar y de ser frontera con la pendiente ni con el terreno, y está y pisa con mucho cuidado sobre el terreno. En todo ese recorrido pues existen equipamientos dentro del parque, como esta cafetería que mira al parque con unos sanitarios.
el bosque del deporte, que es el que se está terminando ahora, en el que se mejoran las actividades que existían del deporte al aire libre y de los andadores, con unos paseos y estancias siempre de tierra. Hemos intentado eliminar todo lo que sea cementos, todo lo que sea pavimentos duros y recuperar la tierra. La tierra siempre filtrándola y canalizando todas las aguas que caen ahí para que vayan a las pozas debidamente limpias. Una pendiente constante del circuito de footing, recuperando todos los parterres de vegetación, donde estaban los lugares donde se hacía gimnasia al aire libre. Lo que hemos hecho ha sido sombrear esas zonas e impedir que entre el agua. La zona de Aurevic que estaba, el médico que tenía ahí una caseta, una ruló donde tomaba la atención, pues tendrá su despacho, una cafetería y sanitarios, el puente del Mirador, el puente del Mirador que se asoma hasta la poza y que al lado suyo está una sombra para el yoga. Bien, con esto, a ver, pasa. Bueno, todo esto son detalles, dibujos arquitectónicos, en los que solamente indicar que entendemos que la arquitectura tiene que el material es importante en la elección de la arquitectura. En este caso, el material es de acero, pero de acero macizo, muy fino, que engaña al ojo, porque pensamos que es muy delicado. Siendo delicado, es muy fuerte. Las imágenes. Esto ya está prácticamente terminado. Este es el yoga. Esto, a mí me interesa indicar esto porque las sombras del deporte realmente bajan la temperatura como 4 grados y se protegen de la lluvia. El vidrio protege de la lluvia y la capa de grava que está como separada como 40 centímetros del vidrio es una capa de grava blanca de fina que permite la entrada de la luz y al mismo tiempo elimina la radiación solar. Genera ahí unas corrientes de aire que realmente, y esto es una realidad, hay como 4 grados de diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. El puente del Mirador, que falta todavía derribar esta parte de aquí, que es donde va el yoga. El estado inicial con el que partíamos de los recorridos de footing de tierra se rebajan, se canalizan a los laterales, en los laterales las escorrentías de las aguas, los colectores y los filtros, y toda el agua que cae aquí se canaliza limpia a las pozas. Las sombras. Pasamos al edificio del archivo. La secuencia de los patios, ya hemos dicho que pasa al siguiente. Hemos dicho que es la que va a generar la arquitectura del archivo. El archivo realmente nace con la función de contener estos documentos, de manipular y de organizar estos, de catalogar estos documentos que estaban en ese estado lamentable y que Adavi lo estaba restaurando desde hacía 5 años. Este es el inicio de todo el proceso, de todo el proyecto. La recuperación de estos documentos, el conocimiento, la catalogación, es lo que inicia el proceso de la construcción del archivo. Sin embargo, el archivo teníamos que implantarlo dentro de este solar con esta vegetación existente.
los árboles generan patios y los patios son los que han organizado la secuencia del tránsito y la organización de la arquitectura del archivo. Si venimos del camino del agua, desde el parque, apareceríamos en esta entrada principal, pero pública, a la trama pública del archivo. Desde el vestíbulo de entrada podríamos acceder al auditorio, a los seminarios, a la tienda de libros, a la biblioteca juvenil, a la biblioteca infantil, a la ludoteca, a las exposiciones, y al fondo de todo esto, de las exposiciones, una rampa que nos llevaría al vestíbulo principal. De alguna forma, el vestíbulo principal está en la parte alta, que se relaciona con el vestíbulo público de la parte baja, en una solución de continuidad y de transparencia y de recorrido absolutamente libre. Que en un edificio público de este tipo, en el que se manejan documentos y acervos culturales como el que estamos manejando, normalmente no se suele dar. El control de la entrada es muy riguroso. Aquí lo que hemos intentado ha sido conseguir una trama pública que sea totalmente libre y que no perturbe a la trama del documento. La trama del documento, bueno, este es el camino de desandar el camino a través de los patios y llegaríamos al lugar donde hemos partido. La trama del documento entraría por otro lugar. El documento y el personal que trabaja aquí subiría a los niveles altos. Desde los niveles altos, pasando por sanitarios, etcétera, entraría en la zona de catalogación, y desde la zona de catalogación, a través de un puente, es uno de los dos únicos accesos que tiene el corazón del archivo, que son el claustro de las bodegas. Desde aquí se accederían a las distintas bodegas que contienen los documentos. Quiere decir que hay 16 kilómetros de estantes de documentos que tienen que estar contenidos en estas bodegas. Por último, la trama del investigador, ese personaje que estudia y que analiza los documentos y que viene a la biblioteca desde el vestíbulo principal, sube a un vestíbulo compartido con el privado o semi-privado, compartido con la zona, con el área que trabaja el documento, y entra en la sala de los investigadores, y desde esta sala de los investigadores, con los atendidos por los archiveros y por los bibliotecarios, se conectaría con otro puente, de nuevo con el claustro de las bodegas, que es el corazón importante del archivo. Las cubiertas de todo esto son cubiertas verdes que filtran las aguas, las canalizan a unos colectores que están en la parte inferior, y desde los colectores llegarían, alimentarían a las pozas. Este es el acceso público, totalmente transparente, hacia los patios interiores, porque la gente puede entrar a una conferencia, a las exposiciones, a la cafetería, al auditorio, que se manifiesta entre dos patios con una ventilación cruzada y con un patio de fondo que puede ser abierto desde el escenario. El patio interior, ahí podemos ver la conexión de la zona de catalogación del documento con las bodegas, con el claustro de las bodegas. En esa rampa que sube a la cafetería desde el exterior, una rampa de discapacitados que sube desde el patio este y une con el patio de la cafetería, en el tránsito aparece la posibilidad de visionar una de las bodegas que permite ver un poco cuáles son las tripas de una bodega, para que eliminar ese ocultismo que puede haber de lo que contienen las distintas bodegas. La biblioteca infantil, la biblioteca juvenil. Este es, al final, el vestíbulo
la sala de exposiciones que mira hacia donde queremos ir, que es al vestíbulo principal que está arriba, que es esto que se ilumina, y está abierto a un patio lateral en el que pueden ocurrir muchas cosas. En ese sala de exposiciones no solamente son exposiciones de documentos del archivo, sino otras exposiciones perfectamente complementarias con la actividad. El vestíbulo, que es el final, el que une un vestíbulo con el otro, el vestíbulo principal, quiere representar lo que es el archivo. Tiene que ser austero y representativo. Muestra los dos únicos componentes importantes del archivo, con una parte, la parte pública, que mira a la sala de exposiciones, y la parte de investigadores, que es la biblioteca, todos los estantes de documentos que están en esa ventana verde, y al mismo tiempo marca el camino para llegar a esos lugares. Esta segunda sería la iluminación de la sala de los investigadores. Pasa. Hemos dicho que el espacio realmente se valora en la sección. En la sección se puede ver la posible emotividad que pueda tener un proyecto. Yo entiendo que este proyecto puede ser muy impactante cuando consigamos verlo construido. Todo el archivo por abajo lo recorre una trinchera que lleva todas las instalaciones, de forma que el mantenimiento del archivo ha costado mucho hacer la trinchera, pero va a simplificar muchísimo las instalaciones y su mantenimiento. Todas las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de voz y datos, etcétera, etcétera, van recorriendo el subsuelo por esa trinchera, y por unos ductos verticales se comunica con todas las alturas. La biblioteca de los investigadores mirando al archivo, el patio de fuera de la cafetería, este árbol, este pirul, es uno de los que ha marcado el patio este. La trama, la circulación que viene desde las pozas en el camino del agua, sube por encima de la vialidad y recorre la totalidad del parque de una forma como una banda de Moebius, sin alteraciones, sin saltos bruscos, como sin querer uno puede recorrer la totalidad del parque. Bien, detrás de cada proyecto entiendo que es importantísimo la existencia del promotor. No hay proyecto bueno sino un promotor bueno que tenga la cabeza, la inteligencia y la sensibilidad suficiente como para ir dirigiendo las dudas del arquitecto y las inseguridades del arquitecto. El anuncio en noviembre del 2013 es cuando se anuncia el proyecto y comienzan las obras en febrero del 2015. Aquí vemos algunas imágenes. Las obras comenzamos con el trasplante y la recuperación de plantas, de las pocas plantas que realmente se han eliminado, porque prácticamente todas se han trasplantado o se han respetado. Comienzan las obras, que fueron muy complicadas, sobre todo en el inicio, en las excavaciones, en las cimentaciones. Aquí se puede ver la trinchera. Bien, esto al final se pasa. Este es el vestíbulo principal, el acceso, los concretos. Nos han preguntado muchas veces por qué el concreto. Realmente el concreto, para un contenedor de documentos, algo que tiene que ser fuerte y que proteja el documento, el concreto venía bien. El color es el color del adobe y el color de las tierras de la mixteca. Bueno, todo esto son detalles de la evolución de la obra.
las celosías que se van construyendo, los muros a veces se hacen permeables, se taladran para que pase la luz y en su momento ilumine desde fuera adentro el claustro de las bodegas, en un gesto también de evitar ventanas por las que puedan volar algún documento y al mismo tiempo que penetre la luz y que ventile la ventilación cruzada con los patios interiores. El puente que permite el paseo del agua por debajo, está todavía, ahora se va a empezar a forjar, y la salida de las aguas, de los colectores de aguas que alimentarán las pozas. Bien, en octubre del 2015 nos piden que... Nos piden que veamos la viabilidad de si el centro de convenciones podría venir aquí, junto con otros lugares en los que perfectamente se puede introducir. Nosotros, cuando nos dicen que estudiemos si aquí podría venir el centro de convenciones, los 13.000 metros cuadrados del centro de convenciones, realmente nos preocupaba mucho porque podía ser otro elefante blanco que aterrizase ahí, que destrozase todo el master plan. Analizando la viabilidad de todo esto, pensamos que en la zona del deporte que teníamos nosotros, de nuestro proyecto, teníamos ahí los 10.000 o 12.000 metros cuadrados que realmente son los que necesita la funcionalidad del centro de convenciones. La topografía nos ayudaba mucho. Sin más que bajar 2 metros el suelo que tenemos actualmente y subir 2,80 metros el techo de lo que teníamos en proyecto de las pistas deportivas, tendríamos ahí 8,80 metros de altura para el centro de convenciones, que es una altura más que sobrada para un edificio público de esta envergadura. Por otra parte, las bodegas que estaban localizadas debajo de las pistas de fútbol, que eran unas bodegas importantes y donde estaban todas las cisternas y las máquinas que purificaban el agua, podrían ir debajo de la colina artificial, con lo cual no se alteraba gran cosa la geometría y la planimetría del master plan que teníamos preparado. El problema de los estacionamientos, de las 500 plazas de estacionamientos, pues se podrían resolver, porque también la topografía ayudaba, subiendo un poco el suelo del campo de béisbol, debajo, bajo él, podríamos organizar el estacionamiento, los 2 niveles de estacionamiento. De esta manera, pensamos que la propuesta que se podría hacer para el centro de convenciones aquí sería que el centro de convenciones se articula en torno a un vestíbulo importante que da acceso al gran salón de compartimentable, a las salas multifuncionales, los sanitarios, el catering y las cocinas, las bodegas y todo el acceso, el área de servicio que alimenta el centro de convenciones. Desde aquí podríamos salir a un área que es una cubierta ligera de recinto ferial que uniría el centro de convenciones con el centro de negocio, que sería una pieza de arquitectura como muy delicada que se encastra y que mira hacia el agua. De esta manera entendíamos que la verdad es que podía ayudar y podía incluso beneficiar el plan maestro del parque. En la colina del agua, en la colina artificial, lo que hacíamos era utilizarlo para debajo introducir las cisternas, estaría la conexión con el estacionamiento y podríamos albergar todo el tratamiento del agua. Y todo esto se podía convertir casi como el museo del agua, el museo en el que el paso obligado desde el estacionamiento hacia el centro de convenciones y hacia el parque estaría valorando lo que le ocurre al agua en los tratamientos que hay que ejecutar para su pureza.
el estacionamiento. Bueno, en la planta alta, como teníamos 8 metros y pico, perfectamente se puede organizar un mezanine donde estaría el restaurante, el área administrativa, el área VIP, las más bodegas y el acceso directo desde la zona de mantenimiento de servicio para alimentar independientemente el restaurante y la zona de exposiciones. Las cubiertas que teníamos siguen manteniéndose exactamente igual encima del centro de convenciones, con lo cual el plan maestro permanece como estaba originalmente. La cubierta del recinto ferial sería transitable y permeable de manera que los árboles subiesen también a la cubierta de arriba. Y la cubierta del centro de negocios se podía convertir en una cafetería sumamente agradable mirando al agua de la poza. La colina artificial se conectaría también con las cubiertas. Habría como una circulación de cubiertas que podría ser, que es seguro que sería muy interesante. La cubierta del béisbol quedaría igual con el pasto verde. Y los recorridos desde el Camino Nacional serían por la puerta o el estacionamiento. A través de unas escaleras cubiertas podríamos llegar al centro o a través de una rampa al recinto ferial y desde aquí entrar en las diversas partes o salir al camino, al área del bosque del deporte, pasando por debajo del puente del agua, accederíamos directamente por este camino. Este camino, esta cota sería la que existe actualmente, que con un salto de de 2,5 metros, 3 metros, estaríamos en la cubierta del deporte y de convenciones, y desde aquí los recorridos por todas las cubiertas nos llevarían al fondo y con una rampa bajaríamos al nivel actual del pasto del deporte, del pasto del estadio. Hemos dado muchas vueltas a cómo podría ser esa cubierta del recinto ferial que ahora se convierte en una especie como de palenque o de punto de encuentro, de sombra dentro del parque, perfectamente ventilada y que bajaría la temperatura sensiblemente del interior. Que en algún momento de esos días de lluvia torrencial que hay en Oaxaca, a los que tengan la suerte de que les pille la lluvia aquí bajo esto, tendrían el espectáculo de todos esos canales de agua que iban a desaguar el agua torrencial sobre todo el circuito de aguas que tiene el parque. La estructura muy ligera, que da un paso adelante respecto a las estructuras que tenemos ahora en la sombra del deporte y adquiere mucha más altura y mucho más relevancia. Esta sería la imagen que podría tener los recorridos por encima de esas estructuras en un campo de grava, y por debajo sería el lugar de encuentro del parque a la sombra, donde estarían las ferias del libro, las ferias, o no hay nada, pero sería el sitio donde se encontraría la gente en el interior del parque. ¿Ya está? Bueno, ya está. Muchas gracias. Gracias.